Benidorm comptarà amb vora 250 efectius de policia i guàrdia civil este estiu. L'alcalde Toni Pérez s'ha mostrat satisfet amb la percepció de seguretat que transmet Benidorm a la ciutadania. Nos preocupa sobretot la percepció de seguretat. Nos ocupa la percepción de seguridad que tengan nuestros visitantes y también los residentes. Y en ese sentido, a veces se pone el acento en el número de efectivos de que disponen las plantillas, cuando en realidad yo creo que el camino también a explorar y a explotar es precisamente la presencia policial en la calle de esos efectivos. En ese sentido, estoy convencido que la Comisaría de Benidorm va a trabajar este verano. También lo vamos a hacer desde el Ayuntamiento y, por tanto, la percepción de seguridad se incrementará en Benidorm por parte de nuestros turistas y por parte de quienes aquí vivimos, porque se incrementarán los efectivos en la calle, independientemente de dónde provenga. Pérez i el delegat del govern a la Comunitat Valenciana en funcions, Juan Carlos Valderrama, s'han entrevistat amb representants dels sectors turístic i empresarial, acompanyats pels comandaments de les forces de seguretat de l'Estat a Benidorm. Porque no se escapa nadie que la ciudad de Benidorm es una ciudad con una amplia afluencia turística y también una ciudad que se caracteriza por la prevención y protección en materia de seguridad ciudadana. No obstante, ahora donde estamos ubicados, en el SATE, ha sido distinguido por la Embajada Británica con un premio de excelencia y también por la distinción europea del Ayuntamiento de Benidorm. El plan de seguridad lo que pretende es combinar la seguridad con el turismo, mejorando el entorno y dando un servicio de calidad turístico que garantice que los ciudadanos extranjeros que acudan a nuestra comunidad valenciana estén siempre bien atendidos.